noches, saludos, gracias por acompañarnos en una edición más de Notivisión. Les acompaña Josué Navarro y Helen Naranjo. Así es, muy buenas noches, pasamos de inmediato a nuestros titulares. Estos son los titulares de Notivisión. Vamos a hacer un conejillo de indias. Primero porque va a ser la primera planta en América Latina y el Caribe. Proyecto de gasificación para procesar la basura. Divide a la municipalidad y grupos ecologistas en León Cortés. Aumentan los robos a casas y comercios en la región. Expertos nos explican cómo enfrentarlo. En nuestra sección, el especialista a su alcance, el administrador tributario de Tarrazú, nos habla de impuestos. Un grupo de voluntarios estadounidenses le da nueva imagen al Parque Chalchuapa, considerado uno de los pulmones de Dota. Y en Notivisión Investiga, le llevamos la segunda entrega del reportaje Tarifas en la Mira. Y en los deportes, tres equipos de la región disputan el reñido campeonato de invierno Dota 2015. Además, delegación de balonmano de la zona de Los Santos partió el miércoles anterior hacia Estados Unidos a representar el país en las Olimpiadas Especiales. Esto y más a continuación. Tal y como veíamos en titulares, la Municipalidad de León Cortés avanza en los trámites para la construcción de una planta que será para procesar la basura y producir electricidad. El municipio ya cuenta con la aprobación de la Contraloría General de la República. La construcción de una planta gasificadora en el Cerro El Abejonal, que convertiría 45 toneladas diarias de basura en un megavatio de electricidad, provoca el malestar de los pobladores de este cantón. El ayuntamiento presentó la contratación directa de la empresa agropecuaria 7048 S.A., que fue avalada por la Contraloría General de la República, el 9 de septiembre del año anterior. La firma recibió el permiso para operar por 20 años y cobrar $20 por tonelada métrica de desechos que recibe. Y es aquí en el Cerro El Abejonal, en San Pablo de León Cortés, donde la municipalidad de este cantón pretende construir una planta para procesar los desechos sólidos. Este ya fue aprobada por la Contraloría General de la República y hoy presenta la división de un pueblo. El alcalde Leonardo Quesada indica que el proyecto es una alternativa para la problemática de la basura en la zona. En el caso de León Cortés, trasladan los desechos hasta Paraíso de Cartago, lo que los costos anuales por este acarreo es cercano a los 60 millones de colones. Pero en realidad la municipalidad ha sido muy, muy coherente en eso. Nosotros hemos tratado de estar en el centro, conscientes de que si las autoridades competentes como el MINAED, como el Ministerio de Salud, lo avalan, que ellos son las instituciones rectoras en la materia, nosotros nada nos dice que no lo podemos hacer. Y contrario a lo que les hemos dicho a los muchachos, bueno, si ustedes tienen pruebas suficientes de que sí contamina, todo ese tipo de cosas, entonces la descarga no es hacia la municipalidad, sino hacia esas autoridades competentes como el Ministerio de Salud y el MINAE. En el cantón existe un movimiento ecologista en contra de este proyecto. Indican que no quieren que el cantón sea el conejillo de indias en esta tecnología y proponen que se le dé una adecuada clasificación a los desechos utilizando a la población con programas de reciclaje. En el caso de Costa Rica, es que vamos a hacer un conejillo de indias. Primero porque va a ser la primera planta en América Latina y el Caribe. Sí existen otras incineradoras, pero para procesar desechos sólidos industriales, pero va a ser la primera en procesar desechos sólidos ordinarios, lo cual no hay experiencia. La empresa nacional Agropecuaria 7048 no tiene ninguna experiencia en este campo, lo cual no hay ninguna garantía de que no vayan a haber problemas técnicos en la planta que tengamos que asumir nosotros como usuarios del servicio de recolección. Están diciéndole a la gente o vendiendo la idea de que producir basura es algo positivo, ¿verdad? Es como un poco retrógrado porque no vemos cómo podemos utilizar materiales, cómo vemos las cosas que estamos comprando, la basura que nosotros estamos generando y estamos gastando nuestro dinero comprando basura, ¿verdad? El proyecto avanza y ahora el municipio debe realizar los respectivos permisos en SETENA y el Ministerio de Salud, mientras que el grupo ecologista considera que esa no es la alternativa para el desarrollo del cantón y mantendrán esa posición.
Debido al aumento de robos en las últimas semanas, la Fuerza Pública recomienda a los ciudadanos incrementar las medidas de seguridad y sobre todo denunciar. La preocupación de los vecinos por los constantes robos en nuestra región incrementa, pues en las últimas semanas decenas de personas han sido víctimas de LAMPA. Para mencionar algunos ejemplos, en varias casas en construcción se robaron las instalaciones eléctricas. Además, hace dos semanas en la venta de celulares y aparatos electrónicos con Pudián en San Marcos de Tarrazú, sustrajeron una computadora y algunos artículos de la vitrina de exhibición. Notivisión informó la semana anterior del robo ocurrido en dos minisúper en Acosta. Se robaron también la pintura de una casa en Dota. Cientos de viviendas se quedaron sin breaker, entre otros ejemplos. ¿Pero qué podemos hacer los habitantes para prevenir ser la próxima víctima de los delincuentes que aún no han sido prendidos? Lo importante es que simplemente las verjas, las medidas de seguridad, no vamos a estar también encuartelados, pero por lo menos la mínima medida de seguridad, que le avisen al vecino más confiable que van a ir a pasear, que vayan a algo para que le esté volando ojito. Son las mínimas medidas de seguridad que pueda tener. Y avisar a la fuerza pública, ¿qué situación ante 911? ¿Por qué es importante denunciar? Capturamos o agarramos infragante a alguien, necesitamos el respaldo de la persona que denunció, que asista a los tribunales y que asista a todo el proceso judicial, que son los últimos en condenar o poner en libertad a un elemento. Pero sin la denuncia no hacemos nada. ¿Por qué los videos de las cámaras de vigilancia no siempre son prueba suficiente? No es que no dejan de ser ayuda. Lógicamente, si el señor juez los acepta, que es la autoridad superior, pues no hay ningún problema. La flagrancia en sí se da cuando se comete el delito en el acto, que es aprehendido por la situación. Esa es la temática de la flagrancia. Según el oficial, en el caso de León Cortés, la incidencia de robos bajó debido a que incrementaron los retenes diarios y las vigilancias en las zonas más conflictivas, como el sector de San Andrés y San Antonio, donde el robo de camiones repartidores es la tónica diaria. Tabarcia, Dota, San Pablo y Calle Santa Cecilia son parte de las rutas de la región que se están reparando en estas últimas semanas. La ruta 209 que comunica el sector de Tabarcia de Mora con Acosta está siendo intervenida por el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, en el tramo ubicado 2 kilómetros al norte del centro de la localidad, pues la misma tiene más de año y medio de presentar problemas, ya que una naciente cercana socavó el paso. Las cuadrillas subcontratadas se encuentran construyendo un muro de gaviones de más de 15 metros de alto. Además, se colocarán alcantarillas para desaguar las aguas pluviales y la de la naciente que causó el daño. Yo salgo todos los días a trabajar y si no hay servicio, o sea, si no puede uno pasar, imagínese usted, ¿verdad? En cambio, con ese trabajito, algo que se ve que va a ser bueno, ¿verdad? Porque las bases que les van haciendo es bastante bueno. En el caso de Dota se hizo la colocación de losas de concreto en comunidades con condiciones de difícil acceso como Providencia. La semana anterior iniciaron los trabajos de asfaltado en las calles El Cocotal, calle Los Rivera y la calle principal de la urbanización de Limas en Copey. Para estos trabajos se invirtieron 150 millones de colones provenientes de la ley 8114. Estamos ahorita con cuatro asfaltados que se está asfaltando. Calle El Jocotal, se va a asfaltar calle La Rivera y se asfalta, si Dios quiere, todo el centro de la urbanización de Copey de Dota, de Limas, de Copey de Dota, más 7 losas que estamos haciendo en diferentes caminos. Esto porque queremos que Dota siga proyectándose hacia el futuro. Por otra parte, desde hace varias semanas, el CONAVI también está haciendo bacheos en la Ruta Nacional 226 en el sector de San Pablo de León Cortés. Mientras, en la comunidad de Santa Cecilia de Tarrazú, la Asociación de Desarrollo trabaja en la ampliación, alcantarillado y asfaltado de varios caminos vecinales. Bueno, y la semana anterior nuestra compañera Helen Naranjo nos presentó la primera parte de un reportaje titulado Tarifas en la Mira, Helen. Y es que los usuarios siguen viviendo este problema. Hoy usted nos presenta esta segunda parte y fin de este reportaje. Así es, Josué. Y es que aunque esta problemática tiene año y medio ya de causar pues molestias en los usuarios de los buses San Juan de Tobosi, pues nosotros nos decidimos rescatar un poco toda esta problemática que han venido viviendo durante este tiempo y que pues aún no hay una solución clara al problema. Y es que el estudio que el Programa de Desarrollo Sostenible de la UCR Produce realizó a petición del ARECEP, se determinó que la cantidad de pasajeros era mayor a la que reportó la empresa de 36 mil usuarios. Vamos a hablar con
con el diputado Mario Redondo, que está a favor de los usuarios, y también el asesor legal de la empresa, para que escuchen pues el detalle en este reportaje. El estudio que el Programa de Desarrollo Sostenible de la UCR Produce realizó a petición del ARECEP determinó que la cantidad de pasajeros era mayor a la que reportó la empresa de 36 mil usuarios. Sin embargo, esta diferencia se da porque Produce reportó la cantidad de pasajeros totales y no la de pasajeros equivalentes, que según el asesor legal de la autobusera, es lo que estipula la misma autoridad reguladora como referencia para establecer la tarifa. El procedimiento que la Junta Directiva del ARECEP ha avalado no es utilizar pasajeros totales, sino utilizar pasajeros equivalentes. ¿Y qué significa pasajeros equivalentes? Pasajeros equivalentes son las estadísticas específicas que maneja mi empresa, Tobosi, y las que maneja en este caso el CTP. ¿Por qué? Porque se toma la tarifa máxima y se divide específicamente entre los pasajeros totales para que me dé la equivalencia de pasajeros que pagan la tarifa máxima. Por su parte, según Mario Redondo, diputado por Cartago y que apoya a los usuarios, para ellos las autobuseras no deben ser quienes presenten los estudios de demanda, pues se convierte en juez y parte en este asunto. Produce es un organismo imparcial, digámoslo así, objetivo. Lo que ha estado mal es que sea la misma empresa la que dice cuántos autobuseros son los que viajan, cuántas personas son las que viajan. Más bien, en un proyecto de ley que nosotros presentamos, estamos obligando a la ARECEP que haga estudios independientes y que no dependa, o sea, no dependa de los datos que le da el autobusero, porque hey, usted no puede ser juez y parte, usted no puede llegar y decir el autobusero, hey, que depender de los datos que le da el autobusero, porque el autobusero tiene un interés directo. Según explicó el asesor legal de la empresa, su representada tenía desde el 2004 de no recibir ningún aumento tarifario, debido a que la ARECEP utilizó una metodología de herramientas complementarias que impedía un ajuste acorde con la realidad. La ARECEP, al verse en el problema de arrastrar casi 8 o 9 años sin que mi cliente tenga tarifa, es en el momento en el cual se eliminan las herramientas complementarias y nos dan tarifa, no solo porque la empresa necesitaba el equilibrio económico, sino por la responsabilidad de la ARECEP de habernos denegado tarifa durante tanto tiempo. Por ahora, los usuarios esperan que el próximo mes de agosto la ARECEP convoque a una audiencia pública para fijar un rebajo de al menos 30% en la tarifa, mientras que la empresa asegura que si el aumento se da con datos de demanda de usuarios, costo de unidades y precio de los combustibles ajustados a la actualidad y no datos de hace año y medio, aceptarán la rebaja sin reclamos, pero apegados a esta condición. Bueno, y es que como escuchábamos, por ahora la única respuesta que hay tanto para la empresa como para los usuarios es que en el próximo mes de agosto se realice una audiencia que se prevé pues tenga la ARECEP a mediados o finales de este mes, donde se definirá si la tarifa baja un 30%, que es lo que se está proponiendo, pero como bien escuchaban, pues también el asesor legal de la autobusera, Walter Brenes, pues aseguran que ellos analizarán muy bien si los datos que se van a utilizar para esa rebaja, si es que se da, estén actualizados. Y si no, de lo contrario, pues no estarían de acuerdo y lo apelarían. Bueno, Helen, muchísimas gracias por este trabajo de investigación, ¿verdad? Fue bastante amplio porque había mucha historia detrás de esta ya problemática que viven los vecinos de estas comunidades, y esperamos que esta pues reunión con la ARECEP y esta petición por la rebaja sea escuchada, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Notivisión. Al volver de la pausa, en nuestra sección El Especialista a su Alcance, el administrador tributario de Tarrazú nos hablará de impuestos. Este y todos los miércoles no se pierda En Vivo por Altavisión, Canal 12, su programa Gente de Talento. Conozca las habilidades y destrezas de sus vecinos, amigos o familiares. Con repetición los sábados a partir de las 6 de la tarde. Recuerde, Altavisión, televisión de altura.
Le invito a compartir junto a nosotros un programa de actualidad. Un espacio de información, educación y reflexión. Aquí conversaremos con quienes a diario trabajan por el desarrollo de nuestra región y el país. Y junto con nuestros invitados hablaremos de manera clara y objetiva para abordar los temas que a usted más le interesan. Recuerde que su cita es todos los jueves a las 6 de la tarde. Síganos. Somos Actualidad. Bienvenido a la sección El Especialista a su Alcance. Vamos a comentar hoy sobre el tema de la Administración Tributaria Municipal. En este campo, la función de la unidad administrativa que fue creada por ley es la recaudación, fiscalización y la propuesta de proyectos para el gobierno local. En este tema, todos los contribuyentes del Cantón de Tarrazú cancelan sus tributos, a saber, los bienes inmuebles, las patentes municipales, lo del cementerio, los servicios municipales como la recolección de desechos sólidos, la limpieza de parques, la limpieza de calles y caminos y lo que es el mantenimiento de parques. En esto siempre se le solicita al contribuyente estar siempre al día para que evite el cobro de los intereses que la administración tributaria por ley puede hacer el cobro correspondiente. En esto los impuestos y el principio fundamental es el devolverle en servicios al contribuyente los impuestos que ellos pagan. Esto ha sido todo en la sección de Especialistas al Alcance. Muy buenas noches. En otros temas, a solo un kilómetro del Parque de Santa María de Dota, 2 hectáreas de bosque primario toman vida y se convierten en área pública, considerada el pequeño pulmón del cantón. Un grupo de jóvenes voluntarios de Estados Unidos le cambian la cara al lugar. Dota es considerado el cantón verde de Costa Rica. Es por ello que un grupo de 28 jóvenes viajaron hasta esta comunidad para colaborar en la restauración del Parque Chalchuapa. A solo un kilómetro de la iglesia de Dota nos encontramos a los jóvenes con batidora, carretillos y pincel en mano. Los muchachos forman parte del programa El Experimento y vienen a realizar trabajos de voluntariado por 15 días en nuestro país. Se siente bien, pero estoy cansado. Los músculos míos están muertos, pero como quiera, tenemos que trabajar para arreglar esto y ponerlo bonito en realidad. Y recibimos a estos chicos para mostrarles un poco lo que es Costa Rica y aparte de eso dar un apoyo a las comunidades. En este caso se escogió Dota, específicamente tenemos otro grupo que está en otra comunidad del país y esperamos que la cantidad de estudiantes que escogen viajar con nosotros se incremente para poder apoyar siempre todo este tipo de proyectos a las comunidades. El Parque Chalchuapa se ubica frente a la entrada del barrio El Imas. En el lugar encontramos senderos que lo llevan por un recorrido a respirar aire puro. Especies nativas como el higuerón y el sonido de distintas aves son parte de lo que disfrutamos en los senderos, que además son de acceso universal. Para nosotros, estos muchachos norteamericanos que están en este momento en el Parque Chalchuapa son de suma importancia porque no solo nos están ayudando a embellecer el pulmón de uno de los pulmones de Dota, sino nos están diciendo que ellos van a llevar esa información a su país para que vean que las cosas se pueden hacer. Y estamos a 300 metros del centro de Santa María con un parque precioso, con un montón de condiciones importantísimas. El parque está abierto al público todos los días. La municipalidad quiere convertirlo en un área de recreación, además de realizar visitas guiadas a las escuelas y colegios. El Instituto Nacional de Aprendizaje fortalece su presencia en la zona de Los Santos. A través de distintas áreas busca capacitar a los pobladores de la región para que emprendan sus proyectos. Lo que por mucho tiempo fueron las instalaciones del proyecto PIRIS, gracias a un convenio del ICE y el INAH, hoy estos edificios se convirtieron en aulas de aprendizaje y capacitación. El Centro Nacional Especializado en Economía Social Solidaria, ubicado en el Abejonal en León Cortés, ha capacitado en lo que lleva de operar en la región en sus diferentes áreas más de 60 técnicos en distintos programas, 155 módulos ejecutables y más de 70 asistencias técnicas en diferentes sectores. Nos dimos cuenta que había una necesidad urgente en el tema de idiomas, una formación en idiomas, había una alta demanda en la parte de informática, en la parte empresarial, y partiendo de esas necesidades que se logran detectar,
es que el INAH hace un gran esfuerzo para que se pueda formar. Para el INAH, la capacitación al sector agro es primordial en la zona de Los Santos, así como el fortalecimiento de las pymes. Más de 72 millones de colones ha aportado el INAH en becas a sus estudiantes, favoreciendo a más de 246 personas con este beneficio, y además de certificar en el programa de manipulación de alimentos a más de 450 personas. Pero la intención nuestra es, por ejemplo, continuar abriendo más grupos en idiomas, en inglés, para que la zona de Los Santos se convierta en jóvenes bilingües, ¿verdad? Y por qué no hasta trilingües, en algún momento traer mandarín, que ya estamos analizando la posibilidad de traer por lo menos un módulo de mandarín para el 2016. El INAH además realiza capacitaciones y cursos en sus comunidades, por lo que solicita a los grupos organizados solicitar las necesidades que presenten. Además, se encuentra la matrícula abierta del curso intensivo de inglés. Este tiene un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El requisito es noveno año aprobado. Así como para el curso de establecimientos comerciales, si desea más información puede llamar al teléfono 2546-8888 o visitar las instalaciones. Siempre en temas de educación, desde encender la computadora hasta manejar los programas de Office, fueron parte de los conocimientos que adquirieron jóvenes y adultos de Corralillo como parte del programa Cartago Histórico Digital. Don Carlos Brenes tiene 57 años de edad y hace mes y medio aprendió lo que significa encender una computadora y los diversos usos que se le puede dar. Por superarme un poco más, porque estoy un poco retrasado en más que en eso. Y me siento muy alegre porque hoy voy a recibir el título, como primera vez en eso. Mucho tiempo después de la escuela, me imagino, que no recibía título. Sí, bastante tiempo, bastante. ¿Qué aprendió? De ahí, casi todo, 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 sí. Cosas que usted no manejaba, por ejemplo, abrir, prender una computadora y todo eso, ya ahora sabe lo más bien. Exactamente, sí, ahora sí, al dedillo, como dicen. Como él, en total 88 personas de todas las edades decidieron unirse al programa Cartago Histórico Digital. Me pareció muy bueno, aprendí desde cómo se prendía con la computadora y bueno, ahí la muchacha los fue enseñando paso por paso y ahí espero seguir en los otros porque ese es el primer módulo, espero seguir con los otros, ¿verdad? Este programa pretende que en los distritos del cantón los habitantes tengan acceso a internet en sitios públicos, automatización del acueducto municipal, videovigilancia, así como hacer diferentes trámites por medio de internet móvil. Dentro de estas estrategias está la parte de alfabetización. Nada hacemos con tener internet si la gente no sabe cómo utilizarla. Y bueno, estamos enseñando precisamente por medio de diversos cursos en todas estas zonas para que la gente pues aprenda. Y de esa manera, lógicamente, poder eliminar la brecha digital que queremos que por lo menos en Cartago sea absolutamente cero. Corralillo es parte de los distritos pilotos del plan. Ahora los alumnos deben continuar con otros módulos para especializarse en la materia. Desde el inicio fue todo eso, o sea, desde familiarizarse con el uso del mouse, el teclado, saber encender la máquina, la parte gráfica del escritorio, de Windows 7 en este caso, que fue el sistema operativo que se usó, y ya a partir de ahí empezamos con lo que es la parte de internet, la navegación en internet, cómo descargar imágenes de Google, cómo navegar en YouTube, que ellos le encontraran la verdadera utilidad que tiene todo eso. Paralelo a Corralillo, el distrito rural de Llano Grande también está capacitándose con la misma iniciativa. Y al volver de la pausa, tres equipos de la región disputan el reñido campeonato de invierno Dota 2015. Hola amigos, mi nombre es Randall Mena y soy presentador de su programa Buenas Noticias, Historias de la Vida Real. Queremos invitarlo para que usted esté en permanente contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya somos más de 3.800 en nuestro Facebook, pero si usted quiere ver fotografías de los diferentes lugares, provincias que tenemos en nuestro país, donde estamos presentes en más de 280 puntos de reunión, bueno, pues usted también puede encontrarnos en Instagram. Y para que usted pueda también compartir las buenas noticias con otras personas, las historias de jóvenes, de mujeres y de hombres que cuentan cómo sus vidas han sido transformadas, también pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, donde usted puede compartirlo con otras personas y convertirse también en un anunciador de las buenas noticias. Thank you.
¿Qué tal, amigos? Este y todos los viernes les invito a revivir los momentos musicales de los años 70, 80 y 90 en un recorrido con las mejores bandas e intérpretes del rock, pop, otros géneros y sorpresas musicales. Acompáñenos y disfrute de aquellos momentos inolvidables que no volverán, pero que a través de Altavisión se los traemos por la magia de la televisión. Recuerden, este y todos los viernes a las 7 de la noche con repetición los domingos a las 5 de la tarde. Cuento con su grata presencia. Les invito para que juntos hagamos un recorrido por las comunidades de nuestra región. Disfrutemos de las diferentes facetas de nuestra gente. Ya lo sabe, todos los sábados a las 7 de la noche con repetición los martes a la misma hora. Altavisión, televisión de altura. Gracias por continuar informándose con Notevisión. Bueno, compañeros, ya está con nosotros Andrés Piedra acá, que nos trae la información deportiva. ¿Qué tal, compañeros? Iniciamos de inmediato con la información deportiva porque una delegación de la zona de Los Santos se encuentra en Estados Unidos desde el pasado miércoles representando al país en las Olimpiadas Especiales. En total son 13 participantes los que integran la delegación de la zona de Los Santos, que conforman el grupo de Olimpiadas Especiales de Costa Rica y que salieron el miércoles 22 de julio hacia Los Ángeles, Estados Unidos, y regresan el martes 4 de agosto. Bueno, las Olimpiadas Especiales es una rama, digamos, por decirlo así, deportiva, que incluye a los muchachos que tengan alguna situación especial. No necesariamente un compromiso de cualquier tipo pueden tener. Por decir algo, ellos pueden tener algún tipo de discapacidad, algunos. Y entonces, qué sé yo, hay modalidades, hay hasta de silla de ruedas, hay gente, digamos, con parálisis que juegan, pero en Olimpiadas Especiales lo que hace es que esos muchachos se clasifican por niveles. Este equipo, para llegar a las Olimpiadas Especiales Mundiales, tuvo que disputar dos eliminatorias, en las cuales le ganó a los 6 equipos rivales. Olimpiadas Especiales de Costa Rica. Costa Rica es una potencia ya a nivel mundial en Olimpiadas Especiales. No sé si ustedes recuerdan que conocieron a China, Costa Rica, inclusive fue un gran recibimiento que hicieron los atletas cuando fueron a China. Y desde ahí la cuota de participación, si los países mejoran en su participación, van creciendo los deportes. Yo exactamente no sé cuántos deportes van, pero para decirles algo, va golf, va fútbol, fútbol sala, va natación, va triatlón, va kayak, va voleibol, va baloncesto, va el balonmano, atletismo, bochas. Y bueno, otros más ahí que no recuerdo, pero es bastante. Costa Rica en total lleva un aproximado de 300 participantes a estas Olimpiadas a Los Ángeles. Estas justas son una gran oportunidad para los jóvenes, ya que los gastos son cubiertos en su totalidad por la organización de la actividad, con el fin de generar espacios y valores para las personas con alguna capacidad reducida, sea física o psicológica. Eso nos ayuda para, porque uno no todos los días va a Los Ángeles. Es gracias a una oportunidad que nos han dado Olimpiadas y hay que aprovecharla bien, traernos una medalla, ojalá. Además del equipo de balonmano, hay participación de 3 jóvenes más de la zona de Los Santos en los equipos de atletismo y levantamiento de potencia. 3 equipos de la región disputan el reñido campeonato de invierno Dota 2015. Equipos de Desamparados, León Cortés, Tarrazú, Dota y El Guarco disputan domingo a domingo el campeonato de invierno Dota 2015, organizado por el Comité de Deportes de ese cantón. El torneo se divide en 2 grupos, juegan con visita recíproca y al final de las 2 vueltas, los 4 primeros de cada grupo clasifican a cuartos de final. Ante la necesidad de, digamos, de que aquí no se realizan prácticamente campeonatos ya en la zona, se pensó, el año pasado Santa María organizó uno, pero no quedó así como bien. Y ya nosotros, yo también represento al Comité de Deportes de COPEI, y en COPEI ya tenemos la dicha de tener 5 años de llevarlo y nos ha ido muy bien. Entonces este año traje la idea aquí a los compañeros del Comité de Deportes y les gustó.
y respondieron los equipos. Este campeonato inició el 28 de junio pasado y cada equipo aportó 60 mil colones de inscripción. El premio para el primer lugar es de 400 mil colones, para el segundo lugar 200 mil, 150 mil para el tercero y 100 mil colones para el cuarto lugar. Además, premiarán con 25 mil colones al goleador y 50 mil al equipo más disciplinado. Ha sido muy difícil, digamos, por la experiencia que hemos vivido en COPEI, que se intentó, se fue a todas las cooperativas, a todo, y la respuesta fue muy, muy cerrada. En su momento no lo creyeron atractivo. Y entonces aquí decidimos echarnos al agua así para dejar un precedente, digamos, que siga en el próximo año la gente ya sea bien atractivo el campeonato. Este campeonato es dedicado a los niños de la Escuela República de Bolivia. Bueno, y siempre en este mismo campeonato, ayer se realizó la fecha número 5 y los marcadores de esta fecha son: San Pablo venció a San Luis de San Pedro 4-1, Santa Cruz de León Cortés también venció a San Martín de León Cortés 2-1, El Roble cayó ante Mariense 4-2, en el grupo 2 La Lucha de Desamparados venció a Dotados 3-2, El Águila y el Dota FC igualaron 2-2 y Generación Pableña venció arrollantemente 6-1 a La Guaria. Bueno, compañeros, eso ha sido todo en la información deportiva, pero no me despido sin antes recordarles que el próximo sábado estaremos transmitiendo desde La Cangreja en vivo toda la fiesta de fe que se vive el próximo fin de semana con la romería. Así es, Andrés, invitarlos para que el sábado nos acompañe a partir de las 10 de la mañana con la Santa Eucaristía que tendremos en vivo desde La Cangreja, y desde la 1 de la tarde les llevaremos pases informativos a través de su canal Alta Visión para que a las 6 iniciemos una transmisión muy especial de Notivisión en vivo totalmente desde La Cangreja con historia, los rostros de fe de esta romería. Así es, y pues también los invitamos para que a través de nuestras redes sociales en Facebook de Canal Alta Visión, pues nos hagan llegar sus historias de fe, esas peregrinaciones que han venido haciendo año con año, promesas y milagros, y pues con mucho gusto los estaremos transmitiendo también. No nos vamos sin antes pues hacer mención a un accidente de tránsito que se presentó esta madrugada en el sector de Haris de Mora, donde un camión que llevaba, pues transportaba a un grupo musical de la comunidad, perdió el control. Específicamente, pues, un daño ahí en los frenos y 4 personas resultaron heridas. Por el momento se encuentran estables. Estaremos a través de las redes sociales, pues, dándole seguimiento a este tema. Muy buenas noches. Buenas noches.